Buenos días. Empieza el partido de baloncesto donde juegan Casbi y Las Rozas en Villaviciosa Odón. Acercan Las Rozas a la canasta con el dorsal número 4, Alejandro López. Saca ahora el equipo local, Casbi. Con el dorsal número 11, Aitor. Recupera el balón Las Rozas. Produce el primer cambio del partido en el equipo de Las Rozas. Sale Juan Ignacio Peti y entra Santiago Cerezo. Recupera Las Rozas el balón. Las Rozas de nuevo. Lo despeja Casbi con el dorsal número 11, Aitor. La tiene ahora Dani. Gerardo. Pero recupera el balón Las Rozas. Las Rozas de nuevo. Ataca de nuevo Las Rozas, pero despeja a Gerardo de Casbi. Antonio López tiene la pelota ahora. El tiempo pita pasos y... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No te quieras! ¡Vale!
Saca Casby de nuevo. Aitor se dirige a la canasta contraria. Va a lanzar Casby con posibilidad de rebote, pero no ha sido así porque ha metido canasta. Ataque las Rozas, pero despeja de nuevo Casby. Aitor con el dorsal 11. Lanza Dani, pero se va fuera y recuperan las Rozas. Tiene Casby de nuevo la pelota, Dani en este caso. Daniel Sacristán se la pasa de las manos. Bueno, y ahora Dani de Casby va a tirar dos veces a canasta. Sí, dos tiros tiene. El primero entra, le queda uno. Se preparan los demás para el rebote, si tuviera. Entra de nuevo. Así que saca las Rozas. Casby de nuevo se hace con la pelota. Carlos Jimeno la tiene ahora. Se va fuera de nuevo. Así que saca Casby, la tiene Aitor ahora. Ha tirado Diego de Ancos. La Roza se acerca ahora a la portería, Carlos, pero se ha ido fuera. La Roza se ataca de nuevo. Va de nuevo Casby, Aitor, se la pasa a... Bueno, no sé quién erais. Dani es el encargado de tirar ahora. Se ha ido fuera. Pero tiene otro tiro. Esta vez se ha ido dentro. Han pasado 5 minutos desde el inicio del partido y va ganando el equipo local por 6 puntos a 4, las Rozas.
Las Rozas la tiene de nuevo. Las Rozas está ejerciendo presión. Va dentro esta canasta de Gonzalo Marcos. Están empatados ahora a 6 puntos los dos equipos. Y Casbi intenta romper el empate. Se ha ido fuera la pelota. Lo intenta de nuevo Las Rozas. Santiago Cerezo lo intenta, pero de nuevo se va fuera. Saca Casbi, lo intenta de nuevo Aitor. Jorge Barriga. Las Rozas ataca de nuevo. Intenta Álvaro Toledano y lanza a Gonzalo Marcos, pero no ha entrado la pelota. Va de nuevo Casbi, Alejandro con el dorsal número 13. Lanza Dani, pero se va fuera y la tiene ahora Las Rozas. Con el dorsal 8 Álvaro Toledano. La tiene ahora Santiago Cerezo, pero se va fuera. Sale Casbi de nuevo. Jaime Fernández se la pasa a Aitor. La tiene de nuevo Álvaro. Se la pasa a Santiago Cerezo.